Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas las personas que estén escuchando este programa. Yo me voy a quitar esto. El otro día lo compré en una feria vecinal para apoyar a las personas que están vendiendo en la calle. No lo uso casi, solo para broma. Bueno, un saludo especial a los compañeros y compañeras de Desde Abajo. Bueno, este es el tercer programa de una serie que se llama Pueblos en Movimiento. Yo soy Raúl, desde aquí, Montevideo, Uruguay, y el primer programa fue sobre la polvorilla, sobre el Frente Popular Francisco Villa de la Izquierda Independiente, la organización popular. El segundo fue sobre los bañados de Asunción, una experiencia urbana también, y el tercero, a donde vamos ahora, es Cherán. Y nos va a acompañar Alberto Colín Beto, un compañero que me hizo llegar en algún momento este libro que tengo delante mío, que es el libro que publicaron en el quinto aniversario del levantamiento de Cherán, que fue el 15 de abril de 2011. Y es un hermoso trabajo, un hermoso libro en donde hay muchas voces, muy lindamente editado, con papel reciclado, esta es una de las joyas que uno tiene de haber podido viajar a México y estar con compañeros y compañeras. Entonces, Alberto Beto es un antropólogo que acompaña desde hace mucho tiempo la lucha del pueblo de Cherán. Así como introducción, decirles que Cherán es un municipio, un pueblo de 18 o 20 mil habitantes, ahora Beto nos va a profundizar esto, habitado por el grupo, por el pueblo originario Purépecha. Los purépechas viven básicamente en una veintena de municipios del estado de Michoacán, que es un poco al norte y hacia el Pacífico de la Ciudad de México, un estado con muchos problemas hoy en día, tomado por las mafias, y el pueblo de Michoacán, encabezado por 10 mujeres, se levantó contra estas mafias. Cherán es un ejemplo de autonomía, de autogobierno, que debe trascender las fronteras, ha trascendido y ahora los traemos para que nos cuente Beto la historia de este levantamiento de las mujeres y luego de todo el pueblo, de cómo se gestó el autogobierno, en qué consiste ese autogobierno y luego nos va a contar más adelante qué están haciendo durante la pandemia. Hola Beto, y todo el micrófono y la imagen es tuya. Buenos días a todas y a todos. Muchas gracias Raúl, compañeros, por este espacio, ¿no? Para compartir un poquito de lo que está haciendo la comunidad de Cherán frente pues a lo que está pasando. Pero valdría la pena primero pues comentar en qué contexto surge la experiencia autonómica de Cherán. Que hay que recordar que en el 2006 el presidente Felipe Calderón, que teníamos en aquel entonces, inicia una guerra contra el narcotráfico, una serie de políticas antidrogas que van a militarizar todo el territorio y generan en Michoacán procesos muy específicos sobre crisis políticas, principalmente de los partidos políticos que buscaban el control de los municipios. Y ahí hay una crisis fuerte de ruptura entre partidos políticos que termina en Cherán por imbricar dos negocios fundamentales. Uno, la tala inmoderada del bosque con la corrupción de las autoridades locales. Eso hace que la gente empiece a ver cómo el territorio está siendo destruido, está siendo saqueado, los procesos de despojo empiezan a incrementar y las mujeres y los jóvenes se anticipan el 15 de abril del 2011 a un proceso de defensa del territorio y empiezan a hacer un acto que hoy recordamos con mucho orgullo, que es ese primer enfrentamiento con los malos, como le dicen los purépechas, a la gente del crimen. Perdóname que te interrumpa, habría que agregar que ustedes, la gente de Cherán, vive del bosque en gran medida, de los ojos de agua, viven de la ganadería, de la agricultura, y que los talamontes, como son los malos, se estaban llevando bosque entero. Yo he leído por ahí que más de 20.000 hectáreas de bosque depredaron con maderas de alto valor,
como una mafia protegida por las mafias del narcotráfico. Y ante esa, desarmados, ustedes se levantan. De una manera muy fuerte, el bosque empieza a ser talado, principalmente pino, que es lo que se produce en esa región, y pues los comuneros habían estado trabajando el bosque de manera sustentable hasta que llega esta dinámica de explotación mucho más fuerte, y el crimen organizado que estaba articulado a las autoridades municipales son los actores que empiezan a involucrarse en el territorio. Es por eso que la respuesta comunitaria de Cherán fue en ese primer momento confrontar directamente a través de palos, de piedras, ¿no? Que interceptan a estos sujetos, y después viene todo un proceso largo, pero de mucho diálogo, donde hoy una figura muy esencial, que es la parangua, es la fogata, por decirlo así. Y la fogata es un espacio que las comunidades y las familias en esa región tienen dentro del hogar, es decir, se juntan alrededor del fuego a comer los alimentos y a dialogar, y ese espacio de la fogata sale al espacio público, a la calle, junto con los vecinos, un primer núcleo de organización, de preguntarnos y de comentar qué es lo que está pasando frente al desastre de la destrucción del bosque, y entonces organizarnos primero por calle. Ese es el primer elemento, ¿no? Cómo nos vamos juntando a través del fuego para que a través de todas las calles cada quien tenga su centro de organización y pueda entonces conformar el fuego. ¿Y qué pasa el 15 de abril? El 15 de abril de 2011 hay un ya basta de Cherán, ¿verdad? ¿Cómo se produce ese ya basta? Porque tengo entendido que las fogatas son posteriores al ya basta, o también eran anteriores. Las fogatas siempre han estado en la cultura, pero el 15 de abril es fundamental porque el pueblo decide que las mafias estaban organizadas alrededor de los partidos políticos, y entonces deciden expulsar a los policías, expulsan al presidente municipal, expulsan al Ministerio Público, y a partir de que ya no hay funciones de los partidos políticos y de los funcionarios, la comunidad decide, pues vamos a organizarnos porque aquí nadie nos va a venir a decir cómo son las cosas. Es por eso que se organizan desde estos pequeños espacios para platicar primero sobre un tema específico. Después fue lo demás, pero el primer tema fue el asunto de la seguridad. Si aquí no nos defendemos entre nosotros y no nos cercamos, por así decirlo, estos van a regresar a querer cobrar venganza, ¿no? Entonces, por eso se organizan ahí. Porque las mafias van armadas. Aquí hay una alianza entre el gobierno nacional o federal, entre el gobierno municipal y las mafias armadas, los paramilitares que serían en Colombia, ¿verdad? Y ante eso, la gente se levanta, les corta el camino. Les corta el camino, retienen a unos comuneros que después se hace una negociación con las comisiones de derechos humanos del Estado, y es como se entregan ellos, pero cabe señalar que justo cuando tenían ellos a los talamontes, los policías municipales rescataron a esos talamontes. Es cuando la gente se dio cuenta de que no podían confiar en las autoridades municipales ni estatales porque ellos mismos habían recuperado la madera robada. Y a partir de ahí se organiza el pueblo entero de Cherán. Tengo entendido que fueron decenas de fogatas en los cuatro barrios, ¿verdad? Quizá más de 100 fogatas en total. Y a partir de ahí, pues la comunidad empieza a hacer primero una comisión de negociación que daría la cara a nivel estatal, y mientras en el pueblo se cierran y se levantan 189 fogatas que van a juntar a familias desde todas las edades conviviendo en esos mismos espacios. Se suspende la actividad laboral, se suspenden las escuelas, se suspende todo, todos se dedican a pensar, a organizar y a defenderse cuadra por cuadra por algún eminente ataque de los talamontes a la comunidad. Es por eso que se mantienen así alrededor de 8 meses. Es decir, le tuvieron mucho tiempo para reflexionar sobre cómo iban a actuar, puesto que el Estado no estaba dando garantía. Al principio se exigía la presencia de las Fuerzas Armadas,
el gobierno se negó, dio muchas largas, nadie atendía el caso de Cherán, hasta que es que la comunidad decide generar su propia ronda comunitaria. ¿Y qué es esto? Es una práctica que, digamos, que ya tenía mucho tiempo de hacerse en la comunidad y que se había perdido. Entonces, recuperan la figura de la ronda comunitaria, que es juntarse distintos vecinos y vecinas y dar una vuelta en la comunidad, en las calles, los cuatro barrios, y verificar que todo esté en orden, ¿no? Así es como se va caminando. Hasta ese momento todavía, pues sin armas, con palos, con lámparas, iban caminando por el territorio que ellos bien conocen, y así se formó el primer cuerpo de seguridad comunal frente a la violencia armada de Talamón. ¿Y cómo es el gobierno comunitario de Cherán? Porque tengo entendido que, amparándose en un artículo de la Constitución de México que permite el gobierno por usos y costumbres, en Cherán ya no hay partidos políticos, ya no hay votación al estilo caciquil, digamos, al estilo clientelar, sino que es las asambleas. Bueno, cuenta un poquito cómo es la organización, desde las fogatas hasta el Consejo Mayor y eso. Después de que se forman las fogatas, se determina impulsar una nueva forma de gobierno que no tenga que ver con los partidos políticos. Y para ello se habla mucho con los abuelos, con la gente mayor, que explica a los más jóvenes pues cómo se organizaban antes de que estuvieran los partidos políticos. Y es a partir de un proceso muy, muy relevante, que mientras la organización comunitaria conformaba sus propios órganos de gobierno, a la par se estaba ya implementando un proceso legal, jurídico, que iba a ser fundamental para el respeto de los derechos indígenas y la elección por sus. Entonces, por un lado, la comunidad se organiza mediante las fogatas y decide generar una estructura de gobierno basada en consejos. ¿Qué quiere decir esto? Que son formaciones colectivas donde se eligen personas de la comunidad para ocupar puestos específicos de la gestión de la vida social en esos 8 consejos operativos, y un consejo mayor de gobierno comunal que tiene la tarea de coordinar la acción y las tareas de todos esos 8 consejos operativos. Es como se forma una incipiente estructura de gobierno que va a suplir lo de las responsabilidades de las figuras jerárquicas de poder institucional, como el presidente municipal. Se elimina esa figura, se elimina lo que es el síndico, el tesorero, se eliminan, y se forman grupos más colegiados de decisión que son elegidos por asamblea a mano alzada en cada uno de los barrios. Eso es el proceso de estructura de gobierno, que sí se vincula con un muy buen uso del derecho para lograr la validación del gobierno por sus costumbres a nivel primero estatal, y después ganando un juicio ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que valida la elección por usos y costumbres en Cherán a partir del 2000. O sea, si entiendo bien, Beto, las asambleas de cada barrio, en las cuales participa la gente que está en los fogones, las asambleas eligen a sus gobernantes y a su vez los controlan, y si se desvían los pueden destituir inmediatamente. Además, como son órganos colegiados, el tesorero ya no existe y los dineros lo maneja un colectivo, y es muy difícil que ahí haya algún desvío. O sea, es un poder de la comunidad que nombra determinados cargos que no son autónomos de la comunidad, sino que dependen de la comunidad, porque todo el proceso es un proceso de autonomía colectiva comunitaria. Sí, es un proceso de nuevas formas de elección, ya que se han roto las redes clientelares de los partidos políticos, y es a través de las asambleas que empiezan a discutirse las tareas primordiales que se tendrían que establecer en un gobierno comunal. Es por eso que se forman estos consejos que tienen varios referentes. Por ejemplo, ahora ya en el segundo gobierno comunal que se reflexionó sobre el tema, se ingresó también el tema de mujeres, el tema de jóvenes, ¿no? Dos grandes actores
en la comunidad que fueron retomados a través de sus propios consejos, porque había otro tipo de consejos, consejos de administración local, consejos de procuración de justicia, demás, ¿no? Entonces, se agregan estos elementos para hacer mucho más integral el proyecto de autonomía, donde todas y todos estén involucrados. Me imagino que la voz cantante la llevan las mujeres, la voz así, y los jóvenes, ¿no? Son los actores fundamentales de todo el proceso. Claro, ahora hay una cierta ruptura de los roles de género también, porque también había ciertas violencias en esos términos, pero el marco de autonomía se ha permitido un poco a las mujeres retomar otros espacios de la vida pública y tener otras responsabilidades, ¿no? Cosas que no pasaban con los partidos políticos. Nunca había visto una presidenta municipal. Entonces ahora sí, pues, mujeres en el Consejo Mayor, pero también la participación de los jóvenes ha sido muy importante, uno, para la difusión del movimiento, y dos, para la vinculación con otros actores fuera del marco autonómico de Cheral, que han ayudado con distintos proyectos, que han ayudado con otro tipo de reflexiones y visiones. Los jóvenes han sido muy fundamentales en la cuestión también del arte, en la cuestión de mejorar la comunicación, ¿no? Y los medios masivos, de manejarlos, porque tienen ya otras herramientas que tal vez los miembros del Consejo Mayor, como ya más grandes, tal vez no tienen. Entonces se complementan muy bien las labores ahí, a pesar de todas las contradicciones internas que podríamos tener. ¿Y con qué sectores fuera de Cherán están articulándose? A nivel de movimiento indígena hay mucha relación con algunos otros grupos, incluso con el Congreso Nacional Indígena, pero también con otros que tienen otros horizontes, un poco como con la comunalidad en Oaxaca, con referentes de esas perspectivas. Entonces creo que hay no solo tanto con el movimiento indígena, sino también con muchas universidades. Hay que recordar que ha llegado muchísima gente a Cherán desde el 2012. Se han escrito muchas tesis, obviamente algunas muy militantes, otras que solamente son extractivas, como todo, ¿no? Pero sí hay mucha vinculación con actores de la sociedad civil que han profundizado las relaciones y los canales de difusión de la experiencia. También hay un extractivismo académico, Beto, ¿no? Que van y te exponen el micrófono y luego no te enteras de lo que ha pasado. Pero la experiencia de Cherán, del municipio de Cherán, es uno de los 113, creo, municipios del estado de Michoacán. La experiencia de Cherán, del pueblo originario purépecha, me remite siempre a situaciones como la del Kurdistán, a situaciones como la de los de unos cuantos municipios en Oaxaca o en Chiapas, la autonomía chiapaneca de los compas zapatistas. Es una experiencia bien importante a nivel mundial. Beto, te quiero preguntar un poco cómo están afrontando desde la experiencia de autonomía la pandemia de coronavirus, de COVID-19. Pues este 15 de abril pasado se iba a celebrar el noveno aniversario de la lucha, iban a hacer una serie de actividades comunitarias, con mucha gente invitada, pero todas estas cuestiones se tuvieron que cancelar y desde hace un buen tiempo por la buena planeación comunitaria que elaboraron frente a las noticias que ya se venían sobre la mesa. Y es que en Cherán, desde el 15 de marzo pasado, hay una, bueno, desde siempre en uno de los consejos operativos tiene una comisión de salud, que quiere decir que es una vinculación del gobierno comunal con las autoridades sanitarias de la localidad y del estado. Entonces, esta comisión de salud ha sido muy importante en esta coyuntura, porque el 15 de marzo ellos fueron los primeros en captar la información sobre el COVID y dijeron, vamos a hacer una reunión con las autoridades de las dos clínicas y del hospital para poder entablar un primer plan de trabajo. Hicieron este plan de trabajo y la Comisión de Salud le pidió al Consejo Mayor que integrara un grupo de trabajo aún mayor, porque la Comisión de Salud solamente son dos o tres personas, o sea, son muy pocos. Y se integraron en este pequeño grupo de trabajo otras personas. Y después de que se hace este pequeño grupo de trabajo, hacen un primer borrador sobre un protocolo de atención comunitaria ante el COVID.
19. Gracias a que se hizo a tiempo, las cuatro asambleas deciden instalar este protocolo de atención comunitaria. Y entonces, ya que se informa, acudieron con un segundo espacio que era muy importante por la coyuntura. Y es que en Cherán hay una fiesta que se celebra justo también en los días del aniversario, casi casi junto. Y esa fiesta involucra a todo el pueblo. Y entonces la Comisión de Salud tuvo que ir con todos estos comisionados de la fiesta para informarles que se tendría que cancelar por primera vez en la historia, ¿no? Reciente, y que no podría llevarse a cabo por las condiciones. La comunidad es una instancia de cuidado de la salud. Sí, la Comisión de Salud ha sido muy importante porque no es que los doctores de fuera hayan llegado a querer decir cómo se tenía que atender, sino que la Comisión de Salud, en conjunto con las asambleas de los cuatro barrios, fueron los que determinaron las acciones más relevantes. Esta Comisión de Salud, después de ir a las asambleas, después de ir con los comisionados, acudieron a las farmacias de la localidad, las farmacias, digamos, privadas, por así decirlo, ¿no? Que en realidad es de gente que es doctor. Y en estas farmacias fueron para levantar un diagnóstico desde el 20 de marzo para ver qué personas se habían enfermado de sistema respiratorio antes, para saber si habían salido o darle seguimiento a cada caso que tenían en las farmacias y en los doctores particulares, si había alguna posibilidad de que alguien estuviera con este virus. Y gracias a eso, pues se coordinaron con todos los médicos de la comunidad. Tienen ahora un grupo de WhatsApp donde se ponen de acuerdo para ver qué acciones y qué pacientes están recibiendo. Y ya hicieron una coordinación mucho más buena. Y el siguiente nivel donde fueron a visitar la Comisión de Salud fueron las tortillerías. Y esto es muy esencial. La venta de tortillas de maíz, ¿verdad? La tortilla es, pues ya saben, esta producción del maíz, que es un alimento fundamental en las culturas mesoamericanas y que en el caso de los purépechas es fundamental en la dieta. Es decir, a veces vale más la tortilla que lo que se come con la tortilla. Entonces es por eso que fueron a las tortillerías como el primer núcleo, porque esas no se podían cerrar. Entonces les explicó el protocolo de atención comunitaria, se les regaló el gel antibacterial, se les dijo cómo tenían que formarse las personas para que no estuvieran juntas, y han tenido una muy buena recepción. Después de eso, de visitar estos tres espacios, se instaló ya formalmente la prevención en las barricadas. Es que Cherán tiene tres entradas, y estas tres entradas tienen barricadas, tienen ahí su cuerpo de seguridad autónomo que está vigilando. Control comunitario también. Control comunitario 24 horas. Entonces, esas barricadas ahora ya tienen la información en mantas grandes sobre cómo está lo del COVID. Y los miembros de la ronda ya tienen ciertas preguntas que hacen a cada transeúnte, por ejemplo, de dónde viene, cuál es el objetivo de su visita. Perdón, ¿hay algún caso de coronavirus en Cherán, Beto? Hasta el momento se mantiene libre de coronavirus, no hay ningún caso, a excepción de que en municipios que están, digamos, como a 30 minutos en vehículo, ya hay casos, o sea, está cercado ya. Lo que se ha hecho me parece que ha contribuido mucho a mantener un espacio de salud comunal, de corresponsabilidad, porque se han llevado también a cabo muchos talleres por barrio sobre lavado de manos, sobre información sobre elaboración artesanal de jabón, sobre elaboración de cubrebocas. Entonces, como que han participado muchos sectores, los niños, los profes. ¿Algo más que quieras sumar, Beto? Yo creo que es nada más mencionar que a nivel estatal hay muchos grupos, por ejemplo, los profesores organizados a través de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la CENTE, ya tienen también un papel fundamental en el acopio de víveres, en la organización por regiones para detener el avance del COVID. De otras formas, el mismo pueblo de Ostula, en la costa de Michoacán, otra experiencia muy importante de autonomía indígena, también se ha acercado de una forma similar a Cherán, etcétera. Entonces creo que en términos muy concretos de Cherán, ha hecho un muy buen trabajo de protección comunitaria y lo fundamental de estar organizados por espacios locales, y que eso permite entonces
hacer un mejor planeación. Muchas gracias, Beto. El COVID, el coronavirus, la salud en Cherán no la protege la policía, no la protege el Estado, la protege la comunidad organizada. Y eso nos hace, como dije, volar al Kurdistán, volar a Chiapas, a Ostula, donde hubo hace años una importante reunión del Congreso Nacional Indígena, con el cual también ustedes tienen relación. Cherán es una experiencia que yo quisiera que todos y todas las personas que somos de los sectores populares tengamos en nuestro corazón. Porque Cherán es una experiencia enormemente valiosa y le agradecemos a Beto, a Alberto Colín, al pueblo de Cherán, a esos hombres y mujeres, jóvenes y ancianos que han hecho de la autonomía un sentido común de vida. Les agradezco que comuniquen su palabra y la hagan llegar a todos los rincones del mundo, como vienen haciendo desde hace 9 años. Y un compromiso, el 15 de abril del 2021, cuando se cumpla el 10º aniversario del levantamiento de Cherán, tenemos que estar ahí y vamos a estar ahí. Gracias. Gracias.